Muy buenas tardes. El ayuntamiento ha presentado una denuncia en el juzgado de lo penal contra dos trabajadores municipales por una presunta trama de espionaje político por uso indebido de documentación municipal. La teniente de alcaldesa de Recursos, Laura Álvarez, ha informado en rueda de prensa que una vez concluida la investigación iniciada el pasado mes de agosto y finalizado el trabajo del bufete de abogados, el ayuntamiento ha presentado una denuncia en el juzgado de lo penal contra dos trabajadores por uso indebido de documentación municipal. Presuntamente ante una trama de espionaje político de uso de información municipal. Y lo repito, presuntamente trama de espionaje político de uso de información municipal. Según ha explicado Álvarez, uno de los trabajadores accedía presuntamente con la contraseña del otro trabajador a miles de documentos de urbanismo, intervención, expedientes, información de grupos y de trabajadores municipales, expedientes de contratación y hasta denuncias y solicitudes de particulares con un doble objetivo. Por un lado, pasarle esa información al Partido Popular, del que la trabajadora es militante activa, como ha asegurado la teniente de alcaldesa, y por otro, con fines particulares a terceros. Es que estamos denunciando que presuntamente una empleada municipal del Partido Popular, en horas de trabajo que pagamos los jerezanos y las jerezanas, se dedicaba presuntamente a acceder a todo tipo de documentos, facilitando los mismos al Grupo Municipal Popular. La teniente alcaldesa ha asegurado que estos hechos se remontan a 2017 y que se trata de una trama en contra del buen funcionamiento del ayuntamiento y del gobierno municipal. Supone recurrir a mecanismos de guerra sucia en la actividad política. Una presunta trama de espionaje político de información municipal que resulta un auténtico escándalo por ser prácticas ilegales que contaminan y envilecen la política. Laura Álvarez ha dejado claro que se trata de un caso aislado, ya que la plantilla municipal realiza su trabajo de una forma impecable, rigurosa y ética, sea cual sea el signo político del gobierno municipal. La tasa de transmisión del coronavirus continúa este martes por encima de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en Jerez, en concreto 1.050, bajando levemente con respecto a la jornada del lunes, que era de 1.105. La Consejería de Salud y Familias ha notificado 58 nuevos contagios en Jerez y 2 fallecidos en las últimas 24 horas. El total de personas que han dado positivo en COVID desde el inicio de la pandemia es de 10.539 y las defunciones son ya 180 desde marzo. Pues tras la reunión del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública celebrada ayer, Jerez queda incluida en el grupo de municipios con más de 1.000 casos de COVID por 100.000 habitantes, por lo que a partir de esta medianoche, durante un periodo mínimo de 14 días, se producirá el cierre de las actividades no esenciales, además del cierre perimetral. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz se reunió este lunes vía telemática, estando presidido por la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes. Durante la reunión se analizaron los datos epidemiológicos en la provincia, tras lo que se dispuso el cierre perimetral y de las actividades no esenciales, o solo el perimetral, en un total de 36 municipios gaditanos. Entre los municipios con cierre perimetral y de actividades no esenciales, por estar con una tasa de contagio superior a los 1.000 casos, se encuentra Jerez, Rota, Algar, Arcos, La Línea, San José del Valle o Trebujena, entre otros. En total son 16 y cabe recordar que algunos ya estaban por encontrarse en el ámbito de los 14 días de medidas especiales. De esta manera, nuestra ciudad echará el cierre a las actividades no esenciales al menos hasta las 0 horas del miércoles 10 de febrero. Si transcurrido ese tiempo la tasa de contagio se situara entre los 500 y 1.000 casos, solo se mantendría el cierre perimetral. De lo contrario, se prorrogaría lo decidido este lunes en el Comité de Alertas de Salud Pública. Pues la alcaldesa ha pedido a la Junta de Andalucía el cierre de los colegios y que facilite los datos reales de la incidencia de la COVID-19 en los centros educativos, ya que quiere conocer, ha dicho, cuántos niños y niñas y cuántos profesores y profesoras están en cuarentena.
Nos encontramos estos días con una gran... La alcaldesa Mamen Sánchez pide información sobre los contagios por COVID en los colegios de la ciudad, ya que, indica, los datos de esta situación los tiene la Junta de Andalucía. Por ello, Sánchez ha anunciado que el Ayuntamiento convoca para este martes el Consejo Escolar Municipal, escuchando así a padres y profesores y viendo la posibilidad de pedir el cierre de determinados colegios o de todos. Este Ayuntamiento va a convocar al Consejo Escolar Municipal para escuchar a padres, a profesores, para analizar juntos la situación y, si es necesario, exigir a la Junta de Andalucía, que es quien tiene la competencia en educación, que aplique más medidas e incluso el cierre de los colegios. Porque es un momento de priorizar la salud de nuestros hijos y nuestras hijas. Para la alcaldesa, esta nueva realidad de la pandemia tras la Navidad merece un estudio pausado para conocer cuáles son las circunstancias en las que están los colegios de Jerez en este momento. Por último, la regidora jerezana ha mostrado su apoyo a toda la comunidad educativa en estos difíciles momentos. La Junta Personal Docente No Universitario de Cádiz denuncia la situación de urgencia sanitaria que se vive en la mayoría de los centros educativos de la provincia de Cádiz y solicita tomar medidas sanitarias. Asegura además que se incumplen las normas, poniéndose en riesgo la salud de las personas afectadas, pero que debe prevalecer, por una parte, el derecho a la educación y, por otra, que la situación de pandemia exime del control de la normativa de prevención de riesgos laborales. Ustea denunciará a las consejerías de Salud y Educación por no tomar medidas y obligar a permanecer en las aulas en aquellas situaciones en las que la incidencia del COVID-19 está descontrolada. Yacoge reclama un verdadero rescate para los autónomos y pymes, ya que con la pandemia los costes estructurales fagocitan, dicen los comercios, por lo que los cierres van a ser muchos más de los que se podrían entender como naturales. Para los representantes del centro comercial abierto no se puede decir tan alegremente que se cierra el comercio no esencial y quedarse mirando cómo va muriendo. Las ayudas para este sector siguen siendo insuficientes y los gastos, indican, son inasumibles si no hay ingresos. Igualmente indican que en estos tiempos o los propietarios comienzan a bajar el precio del alquiler de los negocios o la administración debería intervenir en la regularización de los mismos, ya que no se adaptan a este escenario de crisis. Por último, desde Acoge recuerdan que se pueden comprar online pese a que puedan estar cerrados físicamente dentro de unos días. El Gobierno Municipal pone en marcha este año 2021 una inversión en obra pública por un importe de 12 millones de euros a cargo de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI. La teniente de alcaldesa y responsable de planes especiales, Laura Álvarez, ha anunciado este martes en rueda de prensa, en la que ha comparecido, acompañada del teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, que el Ayuntamiento pondrá en marcha este 2021 una inversión en obra pública por importe de 12 millones de euros. Queremos trasladar a los medios de comunicación es que cuando está ocurriendo en la calle esta situación de pandemia sanitaria, hacemos el mayor esfuerzo posible que tenemos como ayuntamiento de poner dinero en la calle y, en este caso concreto, como yo digo, en el año 2021 vamos a poner más de 12 millones de euros de inversión pública. Esta inversión se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI, Jerez 2022, que forma parte del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020, FEDER, cofinanciado en un 20% por el Ayuntamiento de Jerez. Entre las obras que ya se están ejecutando y las que están previstas para este año destacan la rehabilitación energética del pabellón Ruiz Mateos, las obras del Museo Lola Flores y Centro Cultural Lola Flores, equipamiento cultural del Duque, obras en el Mercado Central de Abastos, la rehabilitación integral de Chapín, mejoras en equipamientos deportivos como La Granja, Ruiz Mateos o Icobesa, o las obras en Carmen y Chapinería. También se acometerá la terminación de las obras del eje Corredera Esteve y se ha renovado parte de la flota de autobuses. La policía local ha interpuesto este fin de semana un total de 221 denuncias por incumplimientos de la normativa impuesta por las autoridades sanitarias debido al estado de alarma. Dentro del resumen de actuaciones policiales efectuadas durante el fin de semana, cabe destacar el control de un total de 1.078 vehículos en los distintos puntos de vigilancia del cierre perimetral del término municipal de Jerez, en los cuales se han identificado 1.440 personas con un resultado de 23 denuncias.
Igualmente, durante este periodo se han efectuado 70 denuncias por no llevar mascarillas, otras 29 por no respetar el toque de queda establecido y se ha denunciado a 19 personas por practicar botellón en la vía pública. Asimismo, se han interpuesto 75 denuncias por incumplir la norma de no celebrar reuniones de más de 4 personas y una más a un establecimiento que realizaba su actividad fuera del horario permitido para ello. El delegado de Seguridad, Rubén Pérez, ha recalcado que al superarse la tasa de contagio de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, es fundamental y muy necesario extremar las precauciones y cumplir las normas. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación perpetrado en el puerto de Santa María. El detenido utilizó un cuchillo de más de 15 centímetros de hoja para asaltar a la salida de un hotel a un hombre que portaba el dinero procedente de la recaudación de un desguace. Los hechos tuvieron lugar en agosto del año pasado, cuando dos personas le arrebataron a la víctima una riñonera conteniendo en su interior la cantidad de 3.000 euros, así como otros efectos, huyendo del lugar a bordo de una motocicleta de gran cilindrada. El detenido permanece en prisión provisional. El PSOE de Jerez ha lamentado que los planes de empleo vuelvan a ser utilizados políticamente contra el gobierno municipal al acusarlo de renunciar a 700 empleos. Los socialistas indican que estas declaraciones de los populares pueden ser fruto del desconocimiento o de un intento por esconder la realidad, que es el fracaso, dicen, en la gestión de las políticas activas de empleo de Moreno Bonilla. Respecto a la renuncia reseñada, desde la sede de calle Sevilla indican que no ha sido solo el Ayuntamiento de Jerez el que no ha optado al plan AIRE. También los ayuntamientos de Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Chiclana, Sanlúcar de Barrameda e incluso el puerto de Santa María, gobernado por el PP, renunciaron al mismo debido a las condiciones de financiación inasumibles establecidas por la Junta de Andalucía para el desarrollo a escala local de dichos planes. Los vecinos de Cuartillos ya no pueden seguir soportando, y así lo han manifestado, que el Ayuntamiento de Jerez y la Junta continúen ignorando su demanda urgente sobre la regularización de sus casas, paralizando el plan especial de la pedanía. El delegado de Alcaldía de Cuartillos, José Barriga, ha presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo Andaluz con la esperanza de que intervenga para reanudar el proceso del plan especial, tras lo que considera años de inacción de las administraciones local y autonómica. En este sentido, Izquierda Unida ha denunciado la dejación de funciones por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, que va en perjuicio, indican, de los vecinos que se encuentran en una situación de indefensión e incertidumbre jurídica. Muchos llevan años luchando para acceder a la titularidad de la propiedad de los suelos sobre los que se asientan sus viviendas. El plan especial lleva 8 años parado. Por tanto, los vecinos no pueden regularizar sus viviendas, pedir una licencia, acceder a determinados servicios públicos. Es por ello que, tal y como nos comprometimos a hacer, hemos puesto el asunto en manos del Defensor del Pueblo Andaluz. Cabe recordar que para poder transmitir la titularidad de los terrenos, la Junta debe previamente llevar a cabo la parcelación y urbanización de la pedanía conforme al plan especial que fue aprobado en el año 2013. Y es aquí donde tanto Ayuntamiento como Junta de Andalucía, según IU, evitan el problema y no impulsan el proceso de urbanización, con lo que se dificulta la regulación patrimonial de Cuartillos. Nuevas generaciones del PP ha mostrado su preocupación ante la elevada tasa de paro entre la juventud, más de 6.000 en Jerez. Espinar ha anunciado hoy que pedirá al Gobierno central un plan de choque que frene estos datos y ofrezca oportunidades a nuestros jóvenes. Nuevas generaciones del PP ha presentado este martes en Jerez una campaña para reclamar un plan de choque con el fin de acabar con el cerca del 41% de desempleo juvenil que hay en España. Según el presidente de Nuevas Generaciones, Jaime Espinar, una cifra aún más preocupante si se tiene en cuenta que Cádiz lidera esta tasa con unos 36.000 parados menores de 30 años, de los cuales más de 6.000 son de Jerez
En este sentido, anuncia que llevará este plan al próximo Pleno Municipal de febrero, además de a otras instituciones. Queremos llevarlo a todas las instituciones, no solo aquí en Jerez, sino lo vamos a hacer alrededor de todas las provincias, de todas las localidades de la provincia. Y en este plan de choque queremos meter a todo el mundo. Es decir, nosotros no entendemos el empleo como algo partidista. Meteremos incluso medidas para la Junta de Andalucía, para la Diputación y también para el Gobierno de España, porque creemos que es prioritario el empleo de los jóvenes, porque las tasas de desempleo son altísimas. Espinar lamenta la gestión del Gobierno central para tratar de frenar estos datos, mientras que, por el contrario, señala, la Junta de Andalucía desarrolla medidas de incentivos a la contratación junto a la reorganización del Instituto Andaluz de la Juventud. Y Ciudadanos ha denunciado la falta de ayudas estatales que a su juicio tienen las pymes y autónomos de Jerez, a los que consideran el tejido productivo más importante de la ciudad y el que más empleo genera. Manuel Méndez, su portavoz, lamenta que no tengan ese salvavidas para poder continuar con su actividad. Por ello, en el próximo pleno va a instar al Gobierno de España para que ponga en marcha un plan de apoyo a nivel nacional que les permita superar esta crisis del COVID-19 en la que estamos inmersos. Entre esas medidas más relevantes que recoge esta petición se encuentra una dotación económica a fondo perdido que no tenga que reembolsar los solicitantes y que se reconozca la prestación por cese de actividad a colectivos especialmente desprotegidos, sobre todo para aquellos que no ejercen durante todo el año. Y la marea de los pensionistas de Jerez se concentraba ayer a las puertas del ayuntamiento en contra del Pacto de Toledo para denunciar que desde el poder se está tratando de desviar la atención sobre el intento de imponer planes de pensiones privadas de empresa que absorban una parte de las cotizaciones que hoy ingresa la Seguridad Social. También denuncian el hecho práctico de que en el pacto no se toma ninguna medida concreta más allá de la retórica para resolver el problema de las pensiones mínimas que afecta a millones de personas que perciben pensiones por debajo del nivel de pobreza, ni a las mujeres que sufren una brecha de género del más del 30% a causa de una normativa que las penaliza. Deportes. De nuestros equipos de fútbol solo perdió este fin de semana el Al-Ándalus en el derbi disputado en la segunda andaluza femenina. El resto logró empatar y ganar. En la división de honor andaluza, el Guadalcacín empató a cero en Alcalá de Guadaira en la 12ª jornada celebrada en el grupo 1B. Los de Diego Galeano sacaron un valioso punto en su segunda salida consecutiva e igualan a 22 puntos con el actual líder Tomares, quien esta semana aplazó su choque ante la Peña Deportiva Rociera y por tanto cuenta con un partido menos. En primera andaluza, Cádiz, el Jerez Industrial empató a 2 en el campo del colista Recreativo Portuense en la 12ª jornada. Los de Juanjo Durán, que siguen líderes invictos y suman 25 puntos en el subgrupo 2, se distancian en 5 del Jerez Deportivo Fútbol Club B, tras vencer este en Chipiona por un contundente 3-6, resultado que le mantiene en el segundo puesto de la tabla. El partido Trebujena-El Torno fue aplazado por COVID. En categoría femenina, el Guadalcacín goleó 4-1 al Al-Ándalus en el derbi jerezano de la 6ª jornada disputada en segunda andaluza. En este choque, celebrado en San Telmo, al estar cambiándose el césped artificial del Antonio Fernández Marchand, el conjunto pedáneo logró un importante triunfo que le mantiene el líder invicto del subgrupo primero con 12 puntos. El Al-Ándalus, tras perder, baja a la cuarta plaza con 7 puntos, a 2 del Atlético Sanluqueño, que es tercero, y a 3 del Doña Blanca, que le ha robado la segunda plaza al equipo jerezano. En el resto de deportes no hubo ningún triunfo de los nuestros. El Jerez Club Deportivo Baloncesto y el Jerez Toyota ni Mauto de Fútbol Sala perdieron, mientras que los demás representantes jerezanos no jugaron por distintos motivos. El Jerez Toyota ni Mauto masculino de fútbol sala perdió en el Ruiz Mateos ante Bujalance por 1-3, su tercer partido consecutivo disputado en 8 días. Tras caer ante Jaén B y África Ceutí B, los jerezanos tropezaron de nuevo en la 11ª jornada celebrada en Segunda B. El equipo acusó mucho las bajas y queda ahora séptimo del grupo 5A con 10 puntos, a 6 del playoff de ascenso. El Guadalcacín femenino descansó en segunda división y continúa cuarto de su grupo. El Jerez Club Deportivo de Baloncesto arrancó la segunda vuelta en Liga EVA perdiendo 85-56 en casa del Huelva Comercio, líder invicto del grupo DB. Tras este resultado, los de Fernando Roldán son octavos en puestos de eliminatoria de descenso.
El DKV Jerez femenino aplazó su encuentro ante el Ciudad de Huelva por un caso de COVID en el conjunto onubense, mientras que el masculino descansó al pararse la competición. Por idéntico motivo no jugaron esta semana el Café Cartujano Balonmano Jerez, el Cruche de Rugby y los equipos jerezanos de waterpolo. Este martes tenemos cielos nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en las sierras, brumas y nieblas matinales en el interior, temperaturas con pocos cambios, vientos de componente oeste, disminuyendo en general a lo largo del día. Para la jornada del miércoles, cielos nubosos a primeras horas, abriéndose claros en general por la tarde y quedando los cielos con intervalos de nubes altas, brumas y nieblas matinales en el interior, temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso, vientos variables flojos con predominio del poniente en el estrecho. De esta manera terminamos. Gracias por elegirnos y hasta mañana.